Me dedico a la investigación científica, trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas en un laboratorio que se llama de Fisiología Celular. Entonces, ahí lo que hacemos es ver a través de diferentes sustancias cómo funciona el organismo. ¿sí? Y vamos a, a ir disecando diferentes estructuras para ir con, conociendo cómo se comportan las diferentes sustancias. En este caso, el enfoque es hacia la nanotecnología. No sé quién de ustedes haya hablado, haya escuchado, más bien hablar acerca de la nanotecnología o le suene el concepto. ¿Han escuchado? Sí, ¿Sí? ¿en dónde? La tele. En la tele y cómo que escuchan al respecto. De algo pequeño. De algo pequeño, ¿verdad? ¿Qué más? Robótico, ¿Robótico exactamente. ¿Algo más? Pues todo lo enano, ¿verdad? Así chiquito, ¿verdad? Es una unidad también de longitud a través de las cuales las moléculas, se puede, moléculas o átomos se pueden manipular y dan características y propiedades muy diferentes a las de los elementos que conocemos. Y entonces es por eso que hoy en día está tan en boga que se le conoce que se va a generar una segunda revolución industrial. ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el espacio con el ambiente con la biomedicina con la informática con la comunicación y con todo lo que nos rodea sí entonces hoy en día se está gestando todo un, un cambio dentro de la sociedad y por eso el título de esta charla es los productos de la nanotecnología y su incorporación inminente en la sociedad porque gran parte de los productos que nosotros utilizamos hoy en día están fabricados con productos derivados de la manipulación atómica o molecular. ¿sí? Muchos iPhones ¿sí? ya traen las pantallas muy flexibles, ya nos podemos comunicar en cuestión de menos de segundos. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay una revolución tecnológica que involucra esta manipulación. ¿sí? Entonces, pues nos lleva obligadamente a saber qué es la nanotecnología. La nanotecnología en general se define como un campo de las ciencias aplicadas dedicadas al control y manipulación de la materia a una escala menor de un micrómetro. ¿sí? Es decir, nos lleva a manipular átomos, moléculas, ¿sí? para que se produzcan propiedades novedosas o diferentes a las que conocemos, u optimizar ciertos procesos dependiendo del área en la que estemos trabajando. Y general, generalmente. Esta escala nanométrica se utiliza o se ha establecido en un rango de 1 y 100 nanómetros, sin ¿sí? manipular en esa, en esa área. ¿sí? Entonces, esto trata acerca de las dimensiones del de nanómetro. Si nosotros vemos la escala métrica, aquí ubicamos al metro. ¿sí? Y luego las, las escalas más pequeñas van a ser metro, decímetro, centímetro, milímetro. ¿Sí? micrómetro, nanómetro, picómetro, fentómetro, ¿sí? y más pequeñas, ¿sí? que nos llevan hasta una escala de mecánica cuántica. ¿sí? Nosotros estamos ubicados ahorita en esta parte, del nano, de 10 a la menos 9. ¿sí? Y entonces, ¿qué es el, el nano? Pues es la mil millonésima parte del metro. ¿Cómo nos lo podemos imaginar? Si nosotros vemos esta escala, la estamos ubicando desde el hombre. El hombre mide en metros. ¿Sí? Más o menos cuánto medimos. Yo unos cincuenta y tantos, pero hay unos de dos metros, ¿verdad? Entonces, aquí está la escala en metros: ¿sí? decímetros, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros, picómetros y fentómetros, anda por acá. ¿Cómo ha ido o cómo se compara la parte tecnológica con la parte biológica? Que es algo de lo que les voy a hablar en un momento. ¿Sí? La tecnología ha avanzado rapidísimo, ¿sí? pero antes, quizás antes de que ustedes nacieran, en los 70, en los 60, pues empezó la radio, la televisión, los transistores, ¿sí? que ya todo se manejaba todavía hasta en metros. Las computadoras eran unos eh, aparatos enormes que ocupaban todo un cuarto. Ahora una computadora la traemos en un iPhone o en chips más pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue avanzando? ¿Sí? Hasta ir generando sistemas en micrómetros, todavía unidad más grande al nanómetro, que se les conoce como chips. Y ahí se guarda también muchísima información. Ha ido avanzando hasta formar nanoestructuras, es decir, partículas muy pequeñas, a las cuales todavía se les pueden ir incorporando moléculas biológicas o nanorobots que se pueden ir manejando con, a manera con un motor. De hidrógeno para generar energía y poderse transportar e internalizar en las células. ¿sí? Hasta llegar a estos biomotores o partículas cada vez más pequeñas que nos permiten hacer impresiones, ya también eh, rozando el rango de los, eh, de los picómetros. Y nos permite hacer impresiones tan finas en una en un film que no se ve, pero que también se puede incorporar en la piel y poder generar o ayudar a prevenir, diagnosticar o incluso a futuro curar ciertas enfermedades. ¿sí? ¿Cómo se compara esto con elementos que nosotros tenemos? ¿Sí? Como la sangre. Fíjense, una gota de sangre, cuando ustedes se pican y se cortan, se genera, se forma una gotita de sangre que está formado por alrededor de 5 millones de células, ¿sí? Esta célula es una célula roja que está en el orden de micrómetros. ¿Sí? Fíjense cómo se compara con un chip, ¿sí? una gotita de sangre, un, una célula roja. Si nosotros vamos avanzando hasta la escala de nanómetros, pues nos vamos a encontrar el DNA que de ancho mide alrededor de dos nanómetros, parecido a lo que se genera, es generado por el hombre como una nanoestructura. ¿sí? Y podemos ir avanzando hacia otras estructuras cada vez más pequeñas. Entonces, ese es el orden de comparación de dónde, de dónde andamos. Si nosotros amplificamos esta escala, ¿Sí? Fíjense, aquí está toda esta en nanómetros, va desde la más pequeña hasta la más grande, desde la molécula de agua, pasando por la hemoglobina, que es el componente de la sangre, el DNA, bacterias, un pelo y una pelota de, de béisbol. Fíjense cómo todas estas, estas moléculas, por ejemplo, virus, células rojas, pueden ser comparadas en tamaño con estos nanomateriales que son generados por el hombre. Y entonces, de esa manera, han, se han hecho muchos protocolos y diferentes técnicas para poder manipular a estos materiales de tal manera que puedan ser utilizados en muchos campos del conocimiento, dentro de ellos la biología. ¿sí? Aquí están otras dimensiones, por ejemplo, un balón de, 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 de fútbol, ¿sí? ¿cómo se compara? Fíjense, aquí son 220 millones de nanómetros contra un átomo de nitrógeno que es 0.1 nanómetro. Estas son otras estructuras, por ejemplo, nanoprismas que se generan en una escala de 50 nanómetros, otros un microchip de un ordenador que miden alrededor de 70 nanómetros. Es decir, son estructuras microscópicas que se pueden, que se pueden manipular. Pero bueno, la nanotecnología ya tiene sus orígenes desde hace muchísimo tiempo, desde el origen de, de las culturas y todos ellos, nada más que ellos sin saberlos, sin saberlo, pues generaron. Nanopartículas, ¿sí? Y tal es el hecho de que muchas pinturas rupestres, hoy en día con las investigaciones que hay, han identificado que estaban hechos de nanopartículas, ¿sí? Otros, por ejemplo, en la cultura romana, también tenían estas propiedades de nanopartículas que les hacían materiales completamente resistentes y que si ustedes ven estas pinturas rupestres, todavía tienen una estructura y una apariencia nada desgastada, ¿sí? Porque con la mezcla de colorantes, por ejemplo, que los mayas hacían para generar sus pinturas, pues era una combinación de colores y sin saberlo generaron partículas del orden nanométrico. De tal manera que hay, un, hay una pintura rupestre que tiene un color que se le llama color azul maya, que es este. Y entonces son estructuras de silicio y en su interior tienen nanopartículas. Eso le da una apariencia de que no se ha desgastado a lo largo de tanto tiempo. ¿sí? Hay una famosa copa de Licurgo, ¿sí? que es de, de la cultura romana, que también si ustedes la ven con el reflejo de la luz, da una apariencia de color verde. Pero si ustedes apagan la luz o la ven a contraluz, da una apariencia de tonos rojos. ¿sí? Y eso es porque... Los, los, los romanos hicieron, a través de todo este proceso de combinación o de la alquimia, generaron nanopartículas de oro y de plata. Y entonces han visto que esta combinación está presente en estos ornamentos y es lo que le da esa particularidad de no desgaste ¿sí? y de mantener el color siempre vigente a lo largo de tantos años. ¿sí? Entonces ahí, sin saberlo, se fue generando la nanotecnología. ¿sí? Pero ahora, si nos pasamos a la ciencia ficción, pues decimos todo esto de los robots es ciencia ficción. ¿sí? Y no nos escapamos al hecho de decir que desde 1966 se hizo la, la, primero el, el libro y después la, la, la película de El Viaje Alucinante o de Fantastic Voyage o Viaje Fantástico. No sé si ustedes lo vieron en alguna ocasión. ¿Sí? Era donde unos científicos durante la guerra. ¿Sí? Hicieron un submarino para entrar en el organismo, ¿sí? para evitar que una persona eh, sufriera un coágulo. Entonces ahí andan viajando desde la boca, pasan por los dientes, pasan por el torrente sanguíneo y ahí anda el submarino. ¿no? Entonces todo eso lo veíamos como ciencia ficción. ¿sí? Y incre increíblemente también los autores y la descripción que hacen en el libro, pues también ponen escala ¿no? el, el submarino con respecto a todos los componentes biológicos cuando entra en el, en el organismo. Otra no sé si la vieron. Querida encogía a los niños o cariño encogido a los niños, dependiendo del lugar donde, donde la hayan traducido, ¿no? Pero de qué se trataba? Pues de un papá que hizo un, un aparato electromagnético y entonces se dispara y le da a los niños y se hacen pequeñitos. De tal manera que no sé si ustedes hayan visto la película, lo dramático que se ve cuando la niña si sí, se pone en frente de una hormiga, o sea, queda en un, en un tamaño casi 100 veces menor que la, que la hormiguita que se la quería comer, ¿verdad? Ahorita estamos en este, esta etapa, etapa, lo que antes era ciencia ficción, ahorita ya se está desarrollando debido a cómo se comporta la nanotecnología. ¿Cuál es la historia? Pues, pues es mucha, de hecho lo que les comento de las, de las películas, estaba revisando en la, en la literatura, ¿Sí? las ponen como un componente histórico de, de la evolución de la nanotecnología. Pero bueno, todo empezó cuando, desde por ejemplo 1940, donde se hacían algunas hipótesis acerca de la manipulación de la materia y de los átomos como simples hipótesis y teorías. ¿Sí? Después ya se fueron, eh, aquí está por ejemplo en 1966 la película, después... Eh, se descubrieron los primeros fulerenos también, son estructuras hechas de carbón en forma de eh, balones de fútbol y entonces eso se ha visto que hoy en día tienen propiedades anticancerígenas, antimicóticas que se pueden utilizar para eh, prevenir o para resolver ciertos, ciertos males. ¿sí? Después se hicieron, por ejemplo, IBM generó un, un microscopio en donde proponían hacer la manipulación de los átomos. Luego otra revisión que hablaba de los nanosistemas y cómo los podrían, los podrían abordar. Después IBM hizo un logo hecho también a base de, de nano, nanoestructuras. ¿sí? Pero fíjense, estamos hablando todavía en el lapso de, de los años 1980 a 1990 y tantos, donde todavía la, no, la nanotecnología no estaba tan en boga como lo es ahora. Posteriormente, ¿sí? ya llegando los, eh, el año 2000... En adelante, o desde 1997, se generan, se empiezan a generar las primeras compañías que generan productos manufacturados con alteraciones atómicas y moleculares, ¿sí? Después se generaron, se descubrieron los carbon, o se generaron más bien los carbonanotubos, ¿sí? que se utilizan tanto en la aeronáutica como en, en, la, en la parte biológica que hoy está en estudio, ¿sí? Otro, otro, otra persona que hizo una calculadora... En, en escala nano también y otras compañías que se, han, que se han ido generando. Esto ha valido el premio Nobel de una serie de personajes muy importantes que ahorita son las, lo que ha generado las bases conceptuales para la aplicación y potencialización de la nanotecnología. Estos se clasifican de acuerdo a su naturaleza. Entonces, es tan variado la naturaleza de generar a los diferentes nanomateriales. ¿Sí? Por ejemplo, en esferas huecas, cilíndricas, los puntos cuánticos que generan un espectro fluorescente o luminiscente, hay ratoncitos a los que se les inyecta ¿sí? sustancias fluorescentes hechas a base de nanotecnología y se ven coloridos del color que ustedes quieran. ¿sí? Y eso nos permite ir mapeando dónde hay un tumor o dónde hay una infección o dónde hay un, alguna alteración inmunológica. Otros son dendrímeros, es decir, materiales que simulan la generación de neuronas y demás. Y los nanocompositos, que ya son combinaciones ¿sí? de nanopartículas con otras, con otras estructuras. ¿sí? Entonces, en general, por la EPA, está caracterizado de manera muy general a estos nanomateriales. Todo esto tiene que ir cambiando porque tienen muchas aplicaciones, ¿sí? Y es un campo multidisciplinario, es decir, no nada más abarca la física, la biología, la química, abarca una gran gama ¿sí? de aspectos que van desde la biología, medicina, química, física, ingeniería informática. ¿sí? Y de aquí que viene, pues la parte hacia las células, hacia los sistemas naturales, al DNA, la biofísica, bioquímica, y cómo podemos ir manipulando de acuerdo a las necesidades que se tengan toda esta, toda esta materia en la parte de física, en la generación de sensores, en microscopios y demás. Gran parte y más del 10% de los productos que salen del mercado se, se ha incorporado la nanotecnología. Posiblemente muchas de las botas o calzado que ustedes utilicen está hecho con materiales, hecho a base de materiales nanoestructurados, con la finalidad de que tengan un mayor confort, que sean más ligeros, que tengan poros para evitar la transpiración y demás. Muchos de ellos ya han sido utilizados por la NASA, entonces muchos de estos también ya se están incorporando en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, nanocápsulas de aloe vera para cicatrizar o muchos purificadores de aire están hechos a base de nanopartículas de oro, ¿sí? Entonces, otros están siendo incorporados en todo lo que es telecomunicaciones, la comunicación celular, ¿sí? Ahorita hay algunos estudios en curso que están viendo cómo incorporar o cómo programar a base de aplicaciones con el iPhone, que es el que más eh, está enrolado en esta parte, con una sincronización neuronal, precisamente para evitar la progresión del Alzheimer. ¿Sí? El Alzheimer es una enfermedad que ahorita está cobrando la vida de muchas personas en el sentido que deterioran la memoria, ya no se acuerdan de nada. Entonces, ver cómo pueden programar la parte neuronal con una sincronización a través de una aplicación. Y todo esto involucra a la nanotecnología. ¿sí? Está en el hogar. A lo mejor muchos de ustedes no se han dado cuenta, pero la nanotecnología está en el hogar. Desde los muebles, las computadoras, la ropa, ¿sí? muchos de ellos están hechos principalmente, salieron al mercado por sus propiedades antimicrobianas. Entonces se les conoce como productos nano silver. No sé si lo hayan escuchado. Por ahí en, en las lavadoras, que a lo mejor es lo más, lo más común, no sé si han visto, no sé si lavan, ¿sí? no. <laughs> si tengan su lavadora, ¿sí? viene hay una leyenda, a lo mejor lo han visto en Samsung o en Daewoo o en Whirlpool, que viene en la maquinita Nano Silver y, y viene unos signos de más. ¿sí? Eso quiere decir que los componentes o la cubierta de estos están hechos con nanopartículas de plata. ¿Por qué? Porque le confiere una propiedad antimicrobiana, ¿sí? Entonces ya están siendo incorporados de manera masiva, de tal manera que gran parte de los productos, el que, el que más ha utilizado o ha incorporado productos de la nanotecnología es, por ejemplo, el otros como Panasonic, Samsung, Daewoo, General Electric y otros en menor cantidad, ¿sí? En electrodomésticos, en licuadoras, etcétera. Muchos de ellos es por estas propiedades antimicrobianas para evitar infecciones a base de, de bacterias. otros en, el propósito es hacer productos cada vez más ligeros para que también sean portátiles. sí. y muchos otros están eh, en menor cantidad pero muchos otros están relacionados con la parte de los cosméticos. otros con la, el desarrollo del internet. sí. ¿Y esto a qué va a llevar? A una revolución en la comunicación. Si ahorita nos comunicamos con, en Facebook o Twitter, Instagram, en cuestiones de segundos, pues lo que se quiere es que se optimice muchísimo más el tiempo. Y entonces va a llegar el momento en el que yo creo que vamos a traer nuestro iPhone o nuestro celular o nuestro móvil inteligente adherido a nuestro cuerpo. ¿sí? Estamos muy cerca de, de llegar a esas, a esas fronteras. ¿Sí? Y entonces, pues comunicarnos y traerlo ya juntos, no sé si ustedes, yo creo que no utilizan mucho el celular, ¿verdad? Pero hay muchas personas que pues se la pasan con el celular y se tropiezan y bueno, ya es un problema de salud porque ha habido muchos descalabrados, muchos fracturados, porque van cruzando la calle y vamos texteando, ¿verdad? Entonces, ahorita no está descabellado que ya se genere algo que se adhiera ¿sí? al cuerpo y que haya una comunicación directa. De tal manera que quieren que lleguemos a tener ciudades inteligentes, es decir, que a base de sensores se prendan, se apaguen las luces, que ya existen, pero de una manera sincronizada como parte de un funcionamiento de la ciudad. ¿sí? Otros que son los nanorobots. ¿sí? Los nanorobots son estructuras que les decía casi también ya están rozando la frontera de los picomolares. ¿sí? Y entonces estos van a inyectar, van a mandar fármacos. Ya se están haciendo investigaciones en curso, ¿verdad? Para regenerar, por ejemplo, neuronas o para incorporarse en cuestiones de, de anemia, por ejemplo, para que circule mejor la sangre, para mejorar la función cardíaca y demás. Otro es, por ejemplo, los nanohilos de plata, que estos son dispositivos flexibles. Es decir, tienen una gran resistencia dureza, pero también permiten manipularlos. Y entonces esto permite generar muchísimos productos hechos a base de nanotecnología, tales como se, desde sensores, desde detectores para pruebas biológicas hasta explosivos y guerras nucleares. ¿Sí? Que entonces es a lo que, en lo que se está trabajando. Otros son muchos avances en la nanomedicina. Ahorita se están generando nanorobots o cápsulas. ¿Sí? Con tamaños nano que incorporan moléculas específicas para ir y tratar el cáncer en zonas específicas del cuerpo. ¿Y qué que pasa? Que se disuelva o que se elimine ese tumor en esa zona exclusivamente sin generar daños colaterales. Ustedes sabrán que el cáncer es una, es una enfermedad que ahorita está acabando con la vida de muchos, de una gran parte de la población. ¿Y qué es lo que pasa? llevan a cabo quimioterapias y demás, y entonces muchas veces la persona muere por los efectos secundarios y el cáncer todavía sigue avanzando. Entonces, ahorita una de las necesidades que está siendo emergente a la nanotecnología es diseñar los vehículos o las medidas necesarias para que se destruya el tumor, pero sin dañar al resto del organismo. Y sí, entonces ahorita se están encapsulando nanopartículas, nanorobots que vayan y destruyan específicamente a una, a una región afectada. En enfermedades o afecciones cardiovasculares, en la generación de marcapasos que ya no tengan que hacerse cirugía y que se implanten, sino simplemente como un film que se incorpora en el cuerpo y que sense de manera inmediata tanto la frecuencia cardíaca como el latido cardíaco, o incluso que dé una señal en caso de que una persona esté a punto de tener un paro cardíaco. ¿sí? Entonces, hacia eso va la nanotecnología. En cuestiones de, de anemias, por ejemplo, ¿sí? hay nano, nanorobots que se están insertando en los glóbulos rojos para facilitar el transporte de oxígeno en personas que tienen deficiencia de esto, ¿verdad? En la generación de actividades neuronales, es decir, en la reparación. Axonal para evitar o prevenir el Alzheimer o el Parkinson o, u otras enfermedades de, degenerativas. En el pie diabético es, es una de las áreas en donde to, ya se tiene grandes avances. Por ejemplo, ya hay vendas hechas a base de nanopartículas de plata que evitan que el pie diabético o las úlceras que se generan a causa de la diabetes y que genera la amputación de miembros de las personas que padecen esta este síndrome, entonces que con vendas o con gasas ¿sí? se impregnen y entonces impida que la úlcera siga progresando e impida la necrosis o la muerte de ese tejido. Entonces, esos son uno de los avances que ahorita se tienen en nanotecnología y que ya también están patentados, ¿sí? Otro de los aspectos, y que bueno, a las mujeres es, es uno de los consumibles mayores que son los cosméticos, ¿verdad? Entonces... Estas nanopartículas se han incorporado en maquillajes, en labiales, en ¿qué más? máscaras, ¿sí? Eh, para las pestañas y demás, en los bloqueadores solares, que ahorita es una industria bastante grande, precisamente por la, los rayos solares que generan cáncer de piel. Entonces, es una industria muy alta en la generación de nanopartículas. ¿Cuáles? Pues no sé si ustedes hayan visto en algún momento sus maquillajes o sus filtros solares que están hechos de óxido de titanio. ¿Sí? De zinc, de silicio, ¿sí? y que les dan una textura diferente a la piel, ¿verdad? Todo eso ahorita está incorporado en la, en, la, en la nanotecnología. Otras, por ejemplo, son las nanopartículas de oro, que se han utilizado para prevenir las arrugas. De hecho, hay uno, se comercializó hace poco tiempo, unos hilos de oro, ¿sí? que se ponen de manera muy fina en la piel y que disminuyen las, las arrugas, ¿verdad? Y en, en, otras, en otras formas, en jabones, en champús y, y en, en todo lo demás. ¿verdad? Entonces, ahorita, y México no es la excepción, las nanotecnologías o el uso de la nanotecnología se está convirtiendo como una necesidad emergente de tratar. ¿Por qué? Porque ahorita, desde los centros de investigación hasta fábricas, industrias, pueden generar nanopartículas y hacer uso e incorporarla a todos estos productos en el hogar, en cerámicas, por ejemplo, en vajillas, en pastas de dientes, en cremas. Entonces, ¿cuál es el uso que se le da a ellos? ¿Sí? Finalmente, todo va a llegar a nuestro organismo. ¿Y en el organismo cómo se van a comportar? ¿Sí? Uno de los problemas que hay al respecto es que estas nanopartículas se aglomeran y pueden o perder su efecto o potencializar su efecto. ¿sí? Entonces, hoy en día ha surgido la necesidad de cómo se va a manejar los productos de la nanotecnología, cómo van a tener su impacto en el organismo a corto, mediano o largo plazo. El uso de estas, de estas, de estas nanotecnologías, cómo... Los desechos que se generen, a dónde van a ir a dar. Entonces, por eso es que les comento, tiene impacto en todo y todos somos sociedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los iPhones, ¿dónde y cómo se, se.? Los teléfonos inteligentes, las tabletas, todo eso que utilizamos y ya casi desechamos al poco tiempo. ¿Dónde queda todo ese material y qué tratamiento se le da? Finalmente todo va a llegar al organismo. Entonces, ahorita es una de las cuestiones que se está tratando de regularizar, es decir, que haya una reglamentación, así como lo hay ahora para el uso de fármacos, ¿sí? para la, la legislación de las drogas, por ejemplo, todo eso son cuestiones que ahorita no se tienen del todo desarrollados para el uso de la nanotecnología. Entonces se genera una controversia al respecto, bueno y malo. Entonces, ¿cuál es nuestra aportación en nuestro laboratorio? Pues evaluar cómo se comportan los nanomateriales que se están utilizando para la fabricación de dispositivos en ecología. En armamento y demás. ¿sí? Si bien aquí les, les, les muestro esta gráfica, los productos mayores durante los últimos años ¿sí? son las nanopartículas de plata, seguida de otros como estructuras basadas en carbón, en titanio, el de los maquillajes, en silicón o sílica, el zinc y el oro. ¿sí? Cinco años antes todavía no era tan potencializado el uso de estos nanomateriales, pero hoy en día se ha, ha crecido. Por más de cinco veces. Entonces, ¿cuál es nuestra aportación ¿sí? del de grupo de fisiología celular? Pues una de las aportaciones o alguno de los estudios que estamos realizando es cómo se comporta un nanoproducto o un nanomaterial cuando se encuentra en contacto con un tejido o con un órgano. ¿Qué le hace? ¿Es bueno o malo? ¿O qué le hace, verdad? Entonces, uno de, de los aspectos que estamos tratando en el laboratorio es ver cómo se comporta ese nanomaterial en tiempo real, es decir, que nos diga a través de un sistema cuando ingresa una sustancia, es buena, mala o no le hace nada. Todo eso para qué? Para ver si, dependiendo de la exposición que haya tenido ese material en el organismo, ya sea en la piel, respirándolo, ¿sí? O por alguna otra vía, no tiene efectos o es tóxico o es benéfico. Es decir, ¿es tóxico? Bueno, ya lo sabemos, pero si es benéfico, ¿qué aportación puede generar en el área de la nanomedicina? ¿sí? ¿O aplicarle o compartirle otras, otras moléculas que nos permitan evaluarlo como factores pronósticos, marcadores o incluso como fármacos que también ya existen? ¿sí? Entonces... Una de las, de las eh, nanopartículas que más hemos estudiado en el, en el grupo de investigación son precisamente las nanopartículas de plata, por las razones que antes le, les comentaba, son antimicrobianos. ¿sí? ¿Cómo impacta en el ser humano? ¿Sí? Por, diferentes, por diferentes vías. Entonces, estamos evaluando qué pasa a nivel molecular, celular, tisular y orgánico. ¿Qué le hace a todo el organismo? ¿Sí? Entonces son algunos de los mecanismos, una vez que ingresa al organismo, cómo se comporta y a quién enciende dentro del organismo y qué es lo que le genera. Entonces, una de las primeras vías precisamente a través, generalmente de cualquier ruta de exposición, es la sangre. Todo lo que inhalamos va a la sangre, lo que está en contacto con la piel va a la sangre. ¿sí? Y entonces empezamos a evaluar. ¿Cuáles son los mecanismos de acción que se generan? sí. Por ejemplo, sabemos que nosotros pues, respiramos, ¿verdad? Y respiramos por la nariz y llega todo el aire a los pulmones. Sin embargo, también hay alergenos, microorganismos, ¿sí? que también van a entrar aquí y van a generar el reflejo de la tos para eliminar ese, esa sustancia, ¿verdad? Y entonces, cuando no, pues van a generar respuestas inflamatorias en el organismo. Nosotros aquí tenemos, les voy a mostrar algunos datos de la tráquea, que es el conducto mayor a través del cual pasa el aire, y entonces está formado por células epiteliales, ¿sí? que si nosotros la amplificamos, pues va a, tener, va a tener aquí un montón de eventos. Entonces va a estar formada la célula, ¿sí? que también están en el orden de micras y están acomodadas una al lado de la otra para permitir el flujo de aire hacia, hasta los pulmones. ¿Sí? y entonces aquí en cada una de, de estas células pues es un mundo es un mundo que vive que se activa y que se inhibe sí y entonces hay una serie de moléculas que van a generar procesos inflamatorios y al hablar de procesos inflamatorios quiero hablar por ejemplo en enfermedades respiratorias como el asma o como la hiperreactividad bueno si es sensible a las, a las almendras es porque la almendra tiene alguna sustancia verdad que va a provocar que las vías respiratorias disminuyan el diámetro y evite pasar el flujo de aire y entonces no puedas respirar, ¿sí? No, me, me la Cierra la garganta, las, de, 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 es parte de las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces sí, genera, no, sí, sí. y también digestivas, sí, por supuesto. Entonces pues genera muchas, muchas moléculas buenas y malas, ¿sí? Hay moléculas en biología que se conocen como mediadores y son comunicadores de, de respuestas. Hay moléculas como el óxido nítrico, no sé si lo hayan escuchado en algunos fármacos. Bueno, ellos, esta molécula tiene dos, dos eventos. Cuando se produce en grandes concentraciones, es citotóxica porque va y mata a las células para defender también al organismo. Pero en bajas concentraciones, lo que hace es provocar la dilatación de los vasos y con ello que haya un mayor flujo sanguíneo, de manera que puede proteger al corazón. ¿Sí? Entonces, volviendo a este escenario, cuando hay un daño en las vías respiratorias, se produce el asma o una sensibilidad de las vías respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el músculo liso de estas vías respiratorias se está contrayendo constantemente y entonces impide que el aire entre de manera adecuada y el resultado final, pues, va a ser que nosotros nos asfixiemos. ¿sí? Entonces, aquí adentro se generan una serie de eventos. Celulares que provocan precisamente el daño o que las vías respiratorias se cierren. Y entonces les digo esto porque queríamos ver qué pasaba con las nanopartículas de plata en una estructura como el aparato respiratorio. Y entonces, ¿cómo lo abordamos en el laboratorio? Como queríamos saber qué pasaba con estas nanopartículas en tiempo real, utilizamos un aparato fisiológico. ¿Sí? Y entonces utilizamos ahora animales de experimentación con todos los protocolos de ética que, que, que van por reglamento y entonces hacemos una cirugía y extraemos parte de esa tráquea, ¿sí? Esa tráquea se coloca en unos bañitos que van a estar simulando las condiciones de la sangre a temperatura de 37 grados centígrados y con componentes muy parecidos a los de la sangre. Y entonces lo ponemos en unos ganchitos, sí. Que lo van a estirar y lo van a relajar, lo van a estirar y lo van a relajar. Y todo eso, todo lo que le pongamos en este bañito, se va a estar reportando en tiempo real, es decir, en ese momento, la conducta que va a tener ese material en esa estructura específica. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Aquí les, les ejemplifico esta parte. Aquí lo conectamos a una computadora y entonces se va a ver en tiempo real la tensión. Que va a tener ese anillito. Si sube un registro, quiere decir que se está contrayendo, es decir, que se está cerrando ese, ese conducto respiratorio, ¿verdad? Si se relaja, es que disminuye esa tensión y entonces el anillo se está dilatando y entonces va a pasar mayor cantidad de aire o mayor flujo de aire. ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos a esta parte de la nanotecnología? Antes que nada, veíamos cómo son esas nanopartículas, ¿sí? Y entonces utilizamos concentraciones crecientes, un rango de esas concentraciones. Y aquí las vemos. Cuando utilizamos una concentración muy bajita, esas nanopartículas de plata tienen una estructura o una forma esférica. Cuando nosotros elevamos la concentración, sigue permaneciendo esa estructura esférica, pero aglomerada, ¿sí? Y entonces, a partir de aquí, nosotros pudimos ver en esa solución fisiológica, ¿Cómo es su tamaño? ¿sí? Unos son pequeños, ¿se acuerdan que les decía que hay unos que son más pequeños dentro de esa escala de nanómetros? En, en esa concentración alcanzaron eh, un tamaño alrededor de 8 nanómetros, pero las más concentradas se aglomeraron y cambiaron su tamaño a 80 nanómetros. ¿sí? Y entonces, de aquí, bueno, generamos una, una comunicación y lo que les había comentado hace un ratito, probamos a las nanopartículas solitas. ¿Sí? A las nanopartículas solitas fuimos poniendo aquí concentraciones crecientes en esta solución fisiológica. Y entonces se iba registrando en tiempo real. Y entonces aquí vemos el registro que se genera en la computadora. ¿Sí? ¿Y ustedes ven algún cambio? Pues no, se ve una línea constante en general, ¿verdad? Pero entonces decíamos, pues no le hizo nada. Entonces las nanopartículas, pues no, no tienen ningún efecto. Pero. Tratamos de simular una condición parecida a la de la alergia. ¿Se acuerdan que les comentaba que hay sustancias que generan una contracción y cierran el anillito? ¿sí? Entonces aquí está, pusimos una sustancia que incrementa la tensión, y esta en este modelo es como simular una condición de alergia, así que cierra las vías respiratorias. Y después de eso, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa cuando adicionamos o cuando tratamos con las nanopartículas de plata. Y miren ustedes, ¿qué alcanzan a ver en esta parte de este registro? ¿Qué va? Va disminuyendo y ¿qué más observan? Se ve inestable y ¿qué más? Que estas, estas ondulaciones, si le queremos llamar así, se parecen a esta mayor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se generó una contracción de las vías respiratorias. Entonces eso lo que nos sugiere es que las nanopartículas de plata, cuando están con una sustancia o simulando un alergeno, ¿sí? o una sustancia extraña para el organismo, podría generar una sensibilidad de las vías respiratorias. ¿sí? Entonces nos fuimos a, a evaluar si sí, esta sustancia era la responsable de contraer a, esas vías a esa vía respiratoria. Y entonces miren aquí cómo se comportan las nanopartículas cuando están en presencia de un agente contractil. ¿sí? Y entonces nos fuimos a evaluar cómo le hace. Entonces pusimos un bloqueador de la producción o de la acción de estas nanopartículas, ¿sí? es decir, alguien que interfiera con su mecanismo y después pusimos a las nanopartículas de plata. Y miren cómo se bloqueó el efecto. ¿Sí? Como que la, esta molécula es la que tiene que ver con que las nanopartículas de plata generen una sensibilidad en la tráquea. ¿sí? Entonces, nos ha sugerido ya a lo largo del tiempo que estas nanopartículas necesitan interaccionar con una sustancia extraña o con una molécula que genera una contracción en las vías respiratorias. ¿Sí? Y entonces bloquear este efecto. Este no lo hace con otras sustancias. Entonces lo que, nos quiere, lo que nos sugiere es que son eventos selectivos cuando un nanomaterial está en contacto con el organismo, con, con ciertas estructuras. ¿sí? Utilizamos otros materiales para ver si se repetía este efecto. Y entonces utilizamos lo que en este desarrollo de la nanotecnología se conoce como bulk materials, es decir, materiales en bulto hechos también de plata es decir, con una escala micrométrica, no nanométrica, y entonces se generan estructuras cada vez mayores. Y entonces aquí lo, lo que observamos es que también componentes de plata, pero de mayor tamaño, no generan un proceso de hiperreactividad como el que generan las nanopartículas de plata. Y entonces la conclusión a la que llegamos en este trabajo es que las nanopartículas de plata necesitan de la presencia de otra molécula para desarrollar en el interior de las células, ¿sí? de la tráquea o de estas vías respiratorias, efectos que generen una contracción, que disminuyan el flujo de aire y que por lo tanto generen una hiperreactividad. Es decir, en este modelo las nanopartículas podrían generar un evento parecido al asma. ¿sí? ¿Qué pasa en el corazón? En el corazón lo que vimos es también utilizando el modelito que les mostré anteriormente con aorta es un vaso sanguíneo, ¿sí?, a través de los cuales circula, circula la sangre. Entonces, aquí vimos que las nanopartículas tienen dos efectos. A bajas concentraciones ejercen un efecto de contracción, es decir, como que si ejercieran una o desarrollaran hipertensión, ¿sí? Aquí lo vemos en esta línea que sube, ¿sí? Y cuando lo utilizamos en concentraciones mayores, ¿sí?, lo que vemos es que relaja como que sí se comportara como un agente antihipertensivo. ¿sí? Entonces, dependiendo de los efectos que tengan y dependiendo de cómo manipulemos a estas nanopartículas, nos puede dar eventos contrarios. Uno a lo mejor en el rango de toxicidad y otro a lo mejor como un posible fármaco para el tratamiento de enfermedades. Otro de lo que hemos, eh, que hemos trabajado es a través de... Los eh, nanotubos de carbono, ¿sí? de pared simple, que se les llama, estos son unas estructuras huecas que ahorita se están utilizando para liberar fármacos. Nos, lo que nosotros vimos en el laboratorio es que ellas a concentraciones muy bajitas se comportan como agentes antihipertensivos, es decir, que generan una relajación del tejido. Entonces ahí la idea que ahorita está es que se le va a adicionar fármacos que son antihipertensivos ¿sí? y puedan prolongar el tiempo de baja presión arterial para que las personas, eso está en, en teoría y en experimentación, no utilicen tantos fármacos. ¿sí? Hay muchas personas que toman fármacos cada 12 horas. Y entonces, si esto nosotros lo aplicamos en modelos biológicos, se podría extender o evitar que las personas tomen fármacos a cada rato y, por lo tanto, también se generen eventos secundarios. ¿Verdad? Y bueno, todo lo que estamos haciendo ahorita y que es parte de nuestro laboratorio es ver cuáles son las vías de señalización que se generan cuando hay una exposición de estos nanomateriales: si son buenos, si son malos o si no tienen efecto y con esto llevarlos a otros puntos de evaluación más profunda con, con modelos más prolongados que nos den evidencias a corto, mediano o largo plazo, pero que esto sea una toma de decisión para ver su comportamiento y ver la implicación en la generación de nuevos productos que posteriormente van a salir en la sociedad. Hoy en día México no tiene una regulación de los nanomateriales y entonces a través de la red de ciencia y tecnología del Conacit Estamos generando un sistema nacional de evaluación toxicológica. Es decir, que cada que un material vaya a salir al mercado o se quiera utilizar por la industria, una serie de laboratorios a nivel nacional va a estar evaluando desde sus diferentes eh, puntos académicos cómo se comporta ese material a nivel de ciencia básica, aplicada y también con el impacto ambiental que, que, que debe de ser, sí. Este es el grupo de investigación que está trabajando ahorita en el, en el laboratorio. Todos los, los chicos del, del laboratorio trabajan con diferentes nanomateriales. Están generando contextos muy diferentes hacia sus usos y sus aplicaciones. Hemos tenido diferentes apoyos, tanto nacionales como internacionales, a través de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, eh, de la Oficina de, de Women's Health, que es un apoyo hacia la mujer en el desarrollo de las nanociencias. Los colaboradores eh, a nivel de la FDA, tenemos proyectos con la FDA, con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y con profesores de, de la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí que están generando esos nanomateriales para ver sus implicaciones. Y bueno, esa es parte de la plática y de lo que estamos realizando hoy en día en nuestro laboratorio. Esta caricatura dice, se me hace que se me pasó lo nano y me faltó lo bio, porque cada vez se generan más nanocompuestos, pero poco sabemos acerca de su implicación en el medio ambiente y en la salud. Muchísimas gracias.